Bien. Bueno, ya está la cámara. Por ahí está ya. Bien, vamos a continuar. Solo hay unos poquitos detalles que terminar aquí, que es lo que vamos a realizar, ¿ok? Bien, ubíquense aquí. Ubíquense aquí en esta parte. Mister, esa a mí me quedó como naranja. ¿Como naranja? No me quedó la forma que se le hizo, me quedó en forma de naranja. Ajá. Naranja. Creo que se ubican aquí. Vamos trabajando todos, ¿ok? Vamos todos trabajando. Tallo. Vamos todos trabajando aquí. Michelle, tu micrófono. Sí, mister. Sí, apaguemos el micrófono. Mister, parece que estoy haciendo una estrella. Sofía. ¿Sí? Y por favor, siempre que quieran realizar alguna pregunta o tengan alguna duda, levanten la mano, ¿ok? Por favor, apaguemos el micrófono, Michelle. Sofía, Michelle. Gracias, hija. Ángel Giovanni, encienda su cámara. Ángel Giovanni, encienda su cámara. Ángel. No, viste, los que tienen la cámara apagada son los que están haciendo algo, jugando, no poniendo atención. Sofía, por favor. Ángel. Mister, a mí me está quedando como un poquito oscuro. Tienen que hacerlo suavecito, suavecito. Mister, mira así, así como dice la canción, suave. A ver. Mister, alguna vez apaga la cámara de repente porque tengo un problema con la computadora y mi papá se fue y no tengo el celular para conectarme si se sale. Ok, María Clara. Mister, soy Nasser, mire que yo entré tarde a su clase porque no tenía luz. Ok, Nazaret. Vamos, por ahí estamos trabajando ya, Nazaret, para que se incorpore. Y vamos a terminar este y comenzamos el que les dije. Mister, la manzana parece un tomate que hice. Vamos, vamos. Ángel Giovanni, última vez que le pido que encienda su cámara. Natalie, diga, hija. Mister, fíjese que yo digo que las personas, como ven una cosa, no les gusta. Pero si ya otra persona lo ve, les gusta. Y lo que hizo la otra persona no le gusta. Y al que hizo lo otro, sí le gusta lo que hizo el otro. Y es como que a uno no le gusta lo que hace. ¿Y eso qué relación tiene con la clase, amor? Pues que Sofía dice que a ella le está quedando como un tomate. Y la verdad, a mí me gusta cómo le va quedando. A mí no me gusta cómo me va quedando a mí. Ah, ok. Ok. Recuerda bajar la mano, ¿sí? Vamos a oscurecer un poquito más aquí, un poco. En algunas zonas. Mister, la parte de abajo de la manzana también la tenemos que... Ahorita va blanco, hija. Solamente vamos a hacer... una parte ahí, pero ahorita va blanco. Dana, diga, Dana. Mister. Diga, hija. El último
el último dibujo. Sí. Con, bueno, no el último, pero es del perro, va. De ahí seguimos con las acuarelas, va. Mister, a mí se me está poniendo muy oscura la manzana. Okay, Mister, ya. Tengo una pregunta. Permítame, Claudia, que tengo a Derek Adriel con su mano levantada. Sofía, Michelle, sí, apagamos el micrófono, ¿sí? Dana, podemos bajar la mano, ¿ok? Bien, Dana, creo que Dana me dijo que si seguían las acuarelas. No, hija. Falta todavía para que lleguemos a las acuarelas, ¿ok? Derek Adriel, diga, hijo. Derek Adriel. Mister, ya había pasado lista. Hijo, ya tomé una captura de pantalla. Mister, perdón que yo no estaba. Mira que es que tenía problemas con la conexión. Yo igual, mister. Perdón si no. Caleb, si no me conecté. Soy yo. Si no me conecté, es porque tengo problemas. Puedo volver a tomar, mister. Ok, Caleb. Ok, Caleb. Bien. Ángel le había dicho que era la última vez que le pedía que me encendiera su cámara. La encendió, pero la volvió a apagar. No pretenda que me va a engañar. Mister, yo no voy a hacer el dibujo porque no tengo el cuaderno, porque lo dejé donde mi tía, pero cuando ya lo tenga voy a buscar el video en su canal para hacerlo, mister. Así es, Emiliano. Ya habíamos hablado con su mamá al respecto, hijo, y ella me decía que usted le iba a comenzar de nuevo, pero yo le recomendé que mejor estuviera en la clase, viera lo que estamos haciendo y comencemos el otro. Y así usted trabaja también. Ok, aquí ustedes se preguntan, bueno, ¿y aquí por qué está quedando blanco? Mire mi dibujo. A ver, permítame, Charo. A ver, aquí ustedes se estarán preguntando que por qué queda en blanco, ¿verdad? Miren, suavecito, bien suavecito en la orilla, ahí. ¿Verdad? Porque es una luz. Bien suavecito aquí en la orilla. Ok. Y en la parte de aquí abajo es donde ustedes van a sombrear. Aquí apenitas van a bajar una sombra. Miren, apenitas, apenitas. Ok, apenitas van a bajar una sombra aquí. Y ahí va a ir quedando blanco esa parte. Ok. Y aquí ustedes donde van a sombrear. Oscuro, miren. Que es donde ustedes van a sombrear con mayor fuerza, con mayor intensidad la sombra. Ok. Mister, bien. Estamos haciendo la sombra de la manzana. Permítame, Sofía, hija, que iba a darle la palabra a uno de sus compañeros que me levantó la mano, iba. Ok, Derek Gabriel, ya le había dado la palabra, hijo. ¿Puede bajar la mano? ¿Sofía? No, mister, Claudia. Quería hacer otra pregunta. Ah, ok. Termina de hacer la pregunta y luego Claudia. Mister, solamente mister, ¿verdad iba a que poner... solo estamos haciendo el sombrado, el sombreado? Sí, Derek. Ah, mister, y también si no me escucho es que, mire, ve, tenía problemas en la conexión y a veces mi tablet se traba y no me dejaba entrar a la clase, pero... tomen la captura para que miren mis papás que estuve en la clase. Dile que el mister está grabando. Gracias. ¿Puede estar en YouTube? Sí. Y la captura que tomé ya está. Ya no voy a tomar más. Con esa es suficiente. Que no se preocupe, Derek. Que yo ya lo tengo checado que está en la clase. Ahora sí, Claudia. ¿Claudia? Le iba a preguntar si
El perrito que vamos a hacer después de este ejercicio, ¿lo vamos a pintar los ojos solamente de azul o va a ser blanco y negro? Recuerden que yo les había dicho a ustedes que vamos a practicar técnica mixta. Es como que si estuvieran... Mister, a mí no me va a caber toda la sombra, mister. Ok. A ver, recuerden que yo les había dicho a ustedes que íbamos a practicar técnica mixta. Es cuando usted combina los colores, las acuarelas o algo así. Exacto. Solo uno a la vez. En ese ejercicio hay una técnica mixta, que es la que vamos a comenzar a practicar. ¿Y qué significa mixta, mister? Que utilizamos más de una técnica. Ah. Ok, bien. Terminamos aquí y le hacemos la ramita. Le hacemos la ramita aquí para poder terminar. ¿Qué ramita, mister? La de aquí. Ah, la ramita de la manzana. A mí, yo ya hice la ramita, mister. Se me mira bien. Una sombra que hicimos aquí de la ramita. Déjeme ver cómo se hace la sombrita. Ahí está la sombra. Yo hice la ramita, mister. Ya está bien la ramita. Son dos, mister. Ay, no, es la sombra. Esta es la sombra. Ah, se mira muy oscura. Déjeme hacer la sombrita de la... Viste, se mira muy realista. Sí. Yo hice la ramita un poquito más gorda. Mister, ya la hice. Ya quedó bien bonita. Ok, bien. Entonces, terminamos. Todos ponen su firma. Ok. Uy. Yo no sé cómo se hacen las firmas, mister. Todos ponen su firma. Yo sí tengo. Quito mi nombre. Son muy vagos, mister. Quito no esta puedo. Hoja de aquí. ¿Todos terminaron? Sí, mister. Pero ¿cómo se hacen las firmas, mister? Sí, mister. Cada quien. No tienes que poner tu nombre. Tiene su firma. Es algo distinto cada uno. Tenemos que poner nuestro nombre y después el año. Mister, el de Claudia. Ok, atención, ahorita, así rapidito, lo voy a observar, rapidito, ok. Matías Galo, a ver. Matías, ¿está usando el lápiz 4B? Sí, entonces vamos a tratar de hacer un poquito de fuerza, Matías, en las zonas donde se ve más oscuro, ok. En los siguientes ejercicios vamos a ir aplicando un poquito más de intensidad. ¿Ok, Matías? Vamos a ver. Gaby, muy bien, Gaby. Sharon. Sharon, solo me le faltaron unas poquitas luces, Sharon, pero de ahí vamos muy bien. César, muy bien, César. Eliana. En alguna parte me hizo falta un poquito más de sombra, Eliana, ¿ok? Andrés, excelente, Andrés. Muy bien. Joseph, en algunas partes también, hijo, me le hicieron falta algunas sombras. Un poquito más fuertes. Algunas sombras un poquito más fuertes le hicieron falta. Claudia, en la última manzana me le hizo falta algunas luces, Claudia. Mister Sofía. Natalie, muy bien, Sofía, Natalie. Mister. Daphne, muy bien. Sofía. Sofía, Sofía, mister. Me le hizo falta algunas sombras un poquito más fuertes. Ariadne, muy bien, Ariadne. Excelente. Caleb, mister. Muy bien, Caleb. Nazaret, ¿dónde están las orillas? Vamos a aclarar esas líneas, porque lo que se ven son líneas, amorcito, oye, que no se miren tan fuertes, sino que lo que vamos a hacer es, mire, inclinamos el lápiz y a la orilla de las líneas, mire, hacemos así, sombreando suavecito, despacio, para que se vaya viendo mejor, ¿ok?
Bien. Okay. Jovencitos, si me detengo a decirles a todos, no vamos a comenzar el siguiente y quiero que comencemos. ¿Ok? Muy bien, Dominique. Pero... Mister, vamos a comenzar otro dibujo. Muy bien, Dominique. Solo me hizo falta unas luces, Dominique, en la última. Daniela, muy bien, Daniela. David, excelente. Andriani, excelente. Dana, excelente, Dana. Muy bien. Ok, jóvenes. Quiero que continuemos. Carlos Rodrigo, muy bien, Carlos. Ok, continuemos. Y vamos aquí, miren, la posición del papel, como cuando nosotros abrimos el cuaderno, ¿ok? De la forma en cuando nosotros escribimos. Así va a estar. Sí, Daniela, el dibujo. Mister, yo hace días no lo pruebo con... Claudia, estoy hablando, así. Por favor. Sí, Daniela, Stephanie, el dibujo es en blanco y negro, pero le vamos a ir ya mezclando lo que yo les había dicho. La, lo que es una técnica mixta. Mister. Vamos aquí. Mister. Este va a ser nuestro primer dibujo de técnica mixta. Mister. Vamos este a hacerlo dibujo. El primero. Mister, atención. Vamos a poner la página de forma vertical. Sí, en vertical. Ok, atención. Vamos a comenzar. Ok. Aquí no vamos a dividir ni nada por el estilo. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es primero un círculo aquí, grandecito, que ese círculo va a ser la cabeza del perro. Un poquito más pequeño que este. Voy a borrar este aquí para que no se confunda. Así, así de grande. Así de grande aquí, un círculo así. Luego aquí, un rectángulo. Aquí, otro rectángulo donde va a ir el pico. Un rectángulo pequeño, no muy largo. Y aquí, un pequeño círculo. Aquí, un triángulo. Y aquí, otro triángulo. Este es así de grande. Bien. Ya voy a ver, hijo. Y miren una línea aquí. Con esas líneas, guías o bases, como le podríamos llamar, ¿verdad? Líneas, guías o bases. Con esas líneas, ustedes ya tienen el dibujo del perro. Aquí en esta, háganle un círculo. Mister. Ya lo veo, hijo. Ya lo veo. Mister, ¿a dónde van los rectángulos? A ver. Ahora sí lo puedo ver, hijo. Bien. Ángel. Un poquito más pequeño, Ángel, mire, porque si no, no le va a caber todo lo demás. Mister. Hijo, diga. Realmente, o sea, lo único que hacemos es el dibujo, ese es como el dibujo, pero lo que hacemos realmente son los detalles, no el dibujo en sí. Exacto. Y aquí ustedes ven que qué sencillo está hacerlo. Muy fácil. Muy, muy fácil. Ok, Natalie Michelle, diga, hija. Bien, ¿todos están listos aquí? No, no. Ok, espero que todos estén listos aquí. Porque no quiero Mister, faltando más. Mío. A ver, Charo. Bien, Charo, muy bien. Mister, vean. Bien, Joseph. Ok. ¿Ahora sí todos listos? Sí, mister.
¿Todos? Sí. Sí, mister. Ok, vamos a... Sí, mister. Vamos aquí, en esta parte de aquí, miren. En esta parte de acá, ustedes van a hacer una curvita hacia arriba, ok, aquí así, miren, y va a ir por dentro del círculo, esa línea curva, ok, y luego van a ir hacia afuera del círculo, ok, aquí. Santiago, ¿por qué entra hasta ahorita, Santiago? Ya la clase está por terminar. Santiago Rodríguez. Y bajan esta línea aquí. Mister, esa tiene que llegar hasta el final del rectángulo. Correcto, hija. Aquí va a ir la nariz. Miren. Es bien sencillo. Santiago, le hice una pregunta. Entré tarde porque me dormí. Santiago, por accidente. Usted sigue con esa actitud, entrando tarde, sin hacer trabajos, ¿usted se va a quedar en mi clase? Y no porque yo quiera que se quede, sino porque usted no me está trabajando en la clase. Bien, ¿hasta ahí van bien, chicos? Sí, mister. Ah, mister. No puedo mirar muy bien, mister. ¿Quién no puede? Ahí se mira bien, mister. Ya. Yo sí, mister. Ok, aquí miren. Una línea aquí así. Y luego unen aquí. ¿Y qué quieres hacer? ¿Recorrer el castillo? Eso es divertido para ti. Wow, ir al baile era la mejor parte de la cuerda. ¿Baile? ¿Qué baile? Bien, vamos aquí, miren, para arriba ahora. Aquí así. Ok, vamos a pasar aquí por una parte. Vamos a hacer un pequeño movimiento así, para abajo y luego para arriba. Y aquí, así. ¡Mister! ¡Hice muy grande el círculo! ¡Ay, David! Por eso les dije. Mire, después yo por eso lo corregí. Les dije, más pequeño que este. Y les dije, más o menos así. ¡Ay, David! Vamos aquí, miren. Vamos a hacer la primera. ¡Mire, mister! ¡No alcanza! Vamos aquí, mister, con la primera oreja. Yo también tuve esa equivocación, mister. Tengo el círculo más grande y se mira bien extraño, mister. Ay, ay, ay. Ustedes deben de observar que yo también estoy haciendo uso de una hoja del mismo tamaño de su cuaderno. Entonces deben de tratar de asociar los tamaños ahí. Miren, vamos aquí. Y con una línea curva. Hacia adentro, bajamos. Eso es lo que me pasó a mí, porque yo hice muy grande las orejas. Bajamos con una línea curva, miren aquí. Y aquí vamos a hacer una línea hacia afuera y luego hacia adentro aquí. Y borramos esto de aquí. Y ahí ya vamos a ir teniendo la primera oreja. Vamos con la otra parte de aquí de la oreja, miren. Aquí. Hacia abajo. Y
¿Qué es lo que van a hacer ustedes con este círculo de aquí? Solamente lo van a borrar un poco. Esta parte de aquí, suave, ¿verdad? Solo para que se note. Solo para que se note que ahí ustedes habían dibujado un círculo. Y ahí van a hacer unas líneas así. Mister, cuando termine la clase voy a buscar su video para... Hijo, ¿cómo decir? Hijo, el video tiene que ser hasta la tarde, no al terminar la clase. Perdón, sí, hasta la tarde. ¿Verdad? Hasta en la tarde, al terminar la clase no. Bien, vamos aquí. Con la otra oreja, miren, hacia arriba. Mister, ¿qué tipo de video? Línea curva. Y luego hacia abajo, Nazaret, se refiere al video de la clase. Bajamos, luego aquí, bajamos, ¿verdad? Y luego hacia afuera aquí. Miren, así. Y luego aquí. Ahí, miren. A modo de que aquí solo se va a ir viendo una horita, ¿ves? Y vamos a ir borrando algunas cosas. ¿Ya le van viendo la forma al perrito? Sí, mister. Yo creo que es un husky. Sí, mister. Un husky, eso, qué perros que parecen lobos. Husky siberiano. Husky siberiano. De esos perros que era yo, mister, de los que se parecen lobos. Sí, de esos es. Mister, mire. Mister, también peluditos. Miren, vamos borrando y nos va quedando cada vez más definido. Miren, ya los voy a ver, hijos. Mister, quiero decir algo. Permítame, hijo. Aquí, miren, van a hacer una línea aquí así, suave. A esa altura va a ir el ojo. ¿Cómo vamos a dibujar el ojo? De la siguiente forma, miren. En esta línea de aquí y bajando aquí, miren ahí. Bajando en esta dirección ahí, va a comenzar el ojo aquí. Van a hacer una línea con curva hacia arriba y luego esa curva va a bajar hacia acá. A ver, alguien me había dicho que quería decir algo. Creo que era uno de los niños. ¿Quién era? Yo, Mr. César. César, diga, hijo. Que mi tío compró un American Bully, como... Que se parece casi eso, lo que estamos dibujando. Miren. Ok, César. Me voy a acercar más ahí. Miren, aquí. Llegan aquí, hacen una línea hacia abajo, luego una curvita para acá y de ahí vienen aquí así, miren. A unir acá. ¿Le salió el ojo? Sí. Sí, mister. Miren, y una línea aquí arriba, miren, suavecito. Sí, mister. Suavecito, miren, una línea ahí arriba, suave. Aquí, el ojo va a ir aquí en esta posición, aquí, la primera vueltecita del ojo, y aquí, miren. Ahí. Y aquí va a ser un circulito pequeño. Miren, ahí. ¿Ahora ya les quedó? Sí, mister. Okay. Sí, mister. Miren, sí, a mí no me quedó mucho, pero sí me quedó casi igual. Ok, ahora aquí, abajo, bien, pero bien cerquita, ¿verdad? Abajo de ahí, miren, cerquita, otra línea, miren. ¿Mister? ¿Sí? ¿Mister? ¿Sí? ¿Puedo hacer que sea más grande? Estos serán los que dan 3 minutos restantes. 2 minutos. A ver, ¿qué decía? Porque no escuché que hablaron los demás. Que si puede... mostrar todo. Ok. Todo el dibujo. Bien.
Y vamos ahora por aquí. Okay. Miren las líneas que yo voy haciendo, son suaves, miren. El sombreado de este perrito va a ser muy diferente a los demás sombreados que ustedes han hecho. Ok, así que deben de ir poniendo mucha, mucha, muchísima atención. Mister, así. ¿Quién es? Ángel. Ángel. Ángel, va bien atrasado, Ángel. Bastante atrasado. Póngalo cerquita. Solamente estoy haciendo unas líneas aquí suaves, miren. Ahí. Por favor. Atención. Voy a borrar esta parte del círculo aquí. Esta parte de aquí. Ok, y me voy a concentrar aquí en la patita. A ver, tenemos, sí, podemos hacer un poco. Miren, aquí, en donde se une el círculo, ¿verdad? Que es aquí, van a hacer ustedes una línea hacia arriba con curva aquí. Una línea hacia arriba con curva y luego van a bajar aquí. Y van a venir aquí, miren. Llegan hasta ahí así. Aquí van a hacer un dedo, otro aquí y línea curva, otro acá, línea curva y otro acá y línea aquí, circular, y van derecho luego aquí, y van a ir así, miren, hacia arriba aquí. Miren, hacia arriba, miren. Y esta línea de aquí, le van a hacer un movimiento aquí así,